estamos abonando ya el terreno sobre los temas de discusión de la izquierda, porque ya pues estamos frente a los procesos electorales y no solamente tenemos que hablar de elección, voto, ganar, no. ¿Cómo construimos democracia? Otro de los puntos importantes para la construcción de la democracia es sexualidad. Sexualidad y lenguaje libre. Fíjense ustedes que es muy chistoso que cuando hay sociedades que empiezan a abrirse a la democracia, a la vida democrática, lo que surge es que el cine, la tele, todo se empieza a infestar de todas las palabras del vocabulario. A mí cuando de pronto me dicen, es que Manuel en El Hijo del Rayo habla con palabras altisonantes, pues me vale madre. O sea, la verdad es que me salen así, pues así me expreso. Entonces yo no puedo estar restringiendo mi lenguaje para que los otros no se sientan ofendidos. Si los otros no tienen la capacidad de decir todas las palabras del vocabulario de una manera natural y ellos creen que pues decir en la calle chinga tu madre es algo pues que sí realmente debe enojar a quien la recibe la mentada de madre, pues está muy jodido, porque realmente vamos a hacer un ejercicio de reflexión. A ver, imagínate que me dicen a mí, Manuel, chinga tu madre. Muy bien. Pues tendría que estar como enfermito, ¿no? Porque chingar significa cógete a tu mamá. Entonces, pues no tengo esas enfermedades así de que, ah, sí, con la mamá, o sea, no soy decadente romano. Pero además, pues no está pasando. Entonces, si alguien me dice, chinga tu madre, pues, ¿realmente sucede? No sucede. ¿Por qué se ofenden? Porque realmente es un asunto en el ego. ¿Cómo se atrevió a decirme algo ese cabrón? Pues, ¿quién eres, güey? Pues, cualquier pelagato, todos somos una bola de pelagatos aquí, que realmente si te dicen esas cosas, pues se te resbala, güey. Acuérdate que la ofensa real, cuando alguien te la quiere manifestar de manera real, hay una idea, una imagen muy poética de esto, que dice, el que te quiere ofender es como si lanzara pintura al aire y se cae al suelo, ¿no? Quiere manchar el aire, pero se cae al suelo. Entonces, realmente las palabras altisonantes que no deben de decirse, pues eso es en la mente conservadora. Eso es la mente conservadora que está restringiendo el uso de las palabras para poderte someter. Es como la sexualidad. Lo que te cuelga y los hoyitos que tienes son pecados, dice la iglesia. Entonces tú desde que ya estás chiquito, te dicen que eres un pecaminoso y eres un pecador. ¿Por qué? Pues porque tienes esto que te cuelga o tus hoyitos. Y eso es un objeto de pecado. Yo les pregunto, ¿es objeto de pecado? Pues como decimos en Veracruz, no es delito, es deleite. Entonces, ¿qué pasa con estas cosas? Si la gente está restringida, imagínate que le dices, no puedes decirle al pene pene, no puedes. Puta, menos vayas a decir palabras así, el pito, no, eso es muy bajo, muy bajo. Entonces, te dicen que la sexualidad no la puedes expresar, pero además no la puedes expresar de la manera en que a ti te hinche la gana. Tú no puedes decir lo que tú quieras y no puedes hacer lo que tú quieras. Tienes que estar bajo el acecho de lo que dicen los conservadores, porque no es una posición natural de la izquierda, quiero decirte. La izquierda realmente tiene que romper con ese tipo de cosas, porque el lenguaje es el que te habla justamente de la población. Cuando una población es libre, utiliza las palabras de manera libre. Cuando está restringida, cuando está oprimida, tiene todas estas cosas por las cuales le dicen, esto no lo puedes decir, esto sí lo puedes decir. Es decir, necesitas un papá con un garrote para que te diga qué puedes decir y qué no. Y qué puedes hacer con tu sexualidad o qué no. Entonces, una sociedad libre, una sociedad abierta, es una sociedad que ejerce su sexualidad de manera abierta. En México tenemos ese problema claramente instalado por la mente conservadora, que tiene mucho que ver con el clero católico, muchísimo. Porque acuérdense que la iglesia católica se mueve a través de la hipocresía, a través de que ellos pueden ser pederastas o pueden ser pedófilos, pero tú no puedes irte a acostar con quien quieras porque entonces tú eres un pecador. O sea, el chiste es el juego hipócrita de la sociedad. Una sociedad hipócrita no puede llegar a la vida democrática. Necesitamos entender eso. La hipocresía es el arma de los conservadores. Entonces, cada vez que tú estés hablando sobre cuestiones de sexualidad, exprésalas, hazlas. Y además, di lo que tú quieras y lo que tú piensas. Y dilo con las palabras que se te hinche el huevo. ¿Por qué? Sencillamente porque te nacen y así eres. ¿Que qué horror? Pues, ¿qué horror de qué? A ver, ¿qué horror de qué? A ver, yo vuelvo al punto. Estábamos comentando algunas cosas y en algunas cápsulas siempre hablo que soy de Veracruz y en Veracruz dicen que somos muy mal hablados. Bueno, no se imaginan lo que es Alvarado. ¿Y que la gente de Alvarado es corriente? ¿Es naca? ¿Es pelada? No, llevan su vida, son así. Miren, Veracruz tiene 20 ciudades que están funcionando.
y todo mundo habla con la palabra que se le hincha la gana. Y ahí está la sociedad funcionando, y se levantan torres en el puerto de Veracruz, y se hacen puentes, y hay foros, y hay conferencias, y hay todo. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la fijación con las palabras? Es la opresión de los conservadores. Los conservadores quieren que eso no suceda, porque cuando la gente se siente plena, se siente feliz, cuando la gente tiene una vida sexual plena, cuando la gente tiene una capacidad de libertad de expresión plena, es mucho más fuerte, porque entonces ya no la puedes manipular, porque se dan cuenta de las cosas, porque son ellos. Entonces, a debatir, sí, vamos a debatir sobre sexualidad, pero desde la izquierda, para que no sea como me dijeron, yo estoy impulsando una campaña que se llama Coffee Porn, ¿no? Que es poner al desnudo la realidad del café mexicano, y utilizamos gente que se desnuda para hacer esto. Y entonces resulta que me pone un tweet gente de Morena, de Estados Unidos, donde supuestamente hay tanta diversidad, tanta apertura, es el país de la libertad. Y dicen, no necesitamos ver pornografía, porque sale una mujer enseñando una chichi. ¡Ay, cabrón! Dije, pues estos son panistas, estos cabrones. Entonces, pues sí, los conservadores no quieren que las chichis se vean como naturales, ¿no? No quieren que las mamás amamanten, pero sí están de acuerdo en que enseñen las chichis con unos bikinis muy bonitos, ¿no? Entonces, eso está permitido. Las teiboleras en el cine está permitido, pero no está permitido que las mamás se saquen la chichi para dar leche. ¡Qué cabrones me salieron los conservadores! ¿Ya se fijaron cómo sí quieren controlar todo? Entonces, por favor, tema para debate de reflexión en la vida democrática de un país, la libertad en la sexualidad y la libertad en el idioma.